Gennaro, usted tenía 27 años cuando el presidente Allende llega al poder. ¿Cómo recuerda ese momento específicamente? Bueno, yo creo que el, el país venía en un, en un periodo de decadencia desde el punto de vista de la democracia. Y en consecuencia, lo que fue la elección del 70 fue una elección muy, muy polarizada. Eh, y el resultado fue eh, bastante curioso porque. Salvador Allende ganó con un 36,6% de los votos. Alessandri sacó dos puntos menos, que era el candidato de la derecha. Y Radomir Tomic sacó unos siete puntos menos, tal vez 27%. Pero esa noche era una noche oscura, tensa, eh, muy fuerte. ¿Tenía algo de temor? Bueno, había, el país venía... En un periodo de rumores, de, de, de mucha tensión, eh, yo diría que desde el 67 y aún antes, la vida política se había transformado en algo bastante insufrible. ¿Por qué? La intolerancia, eh, las brigadas de choque de los partidos, eh, las declaraciones extremistas, eh, era era verdaderamente, y el clima moral de la época, hay que pensar que el año 68 eh, fue el, el año del guerrillero heroico, eh, la muerte del Che Guevara en Bolivia, claro. y por el otro lado eh, estaba toda la presión eh, del mundo norteamericano, conservador, eh, creando eh, regímenes de seguridad nacional, sí. de los cuales el primero fue el de Brasil, el 64, pero iban cayendo las democracias una tras otra uh -huh. en manos de gobiernos militares. Uh -huh. eh, pero era un año de mucha efervescencia también, ¿no? Eh, eh, época en donde los sueños eh, se plasmaban también en proyectos políticos grandes. Bueno, es un, un periodo en el cual la gente habla mucho de política, eh, los partidos políticos son muy poderosos, muy poderosos, eh, y son pocos. En, en el momento del, 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 del 1970, eh, prácticamente hay un partido de derecha que es el Partido Nacional, está la democracia cristiana, los radicales, los socialistas y los comunistas, cinco partidos. Y esos copan más o menos el 95% del electorado. Sí. Ahora, partidos bastante radicalizados. El Partido Socialista creía en la vía armada y así lo declaraba. El Partido Comunista, curiosamente, era mucho más moderado uh -huh. y creía que en esta materia, esta revolución con sabor a empanadas y vino tinto, tenía que ir mucho más lento. Uh -huh. La democracia cristiana era un partido bastante ideológico. Había hecho la reforma agraria, que es tal vez la mayor transformación que hubo en el siglo. Eh, había hecho la promoción popular, había, era un partido ideológico fuerte. Eh, el Partido Demócrata Cristiano más fuerte de Occidente, comparado a la dimensión del país eh, después de, de los de eh, eh, Alemania e Italia. Y la derecha empieza su periodo de declinación. Y entonces la vieja derecha, la derecha de Francisco Bulnes, de Pedro Ibáñez, que eran hombres conservadores pero habían jugado las reglas democráticas, eh, empiezan a perder fuerza y emerge un, un grupo que definitivamente creen que lo que corresponde es que haya un gobierno dictatorial. En, en ese sentido, eh, Genaro, usted coincide con la tesis que plantea Arturo Valenzuela en su libro El quiebre de la democracia de Chile, que él dice que la crisis que se desencadena luego en el golpe es fundamentalmente política y no económica. Bueno, es una mezcla de cosas. Yo creo que en, en el momento, en, en, en el transcurso del tiempo, se producen varias cosas que son, se acumulan. Una es un muy mal manejo de la economía. En el año 1973, la economía chilena tenía un 330% de inflación. Era la más alta del mundo. Y el año anterior, el 72 tenía un 170%, también la más alta del mundo. Después había un deterioro político. Nadie conversaba con nadie. Este era un mundo de blancos y negros. El mundo de la oposición escuchaba las radios de la oposición, leía los diarios de la oposición y el mundo del gobierno escuchaba las radios proclives al gobierno, los diarios del gobierno. Y en consecuencia, entre medio, lo que quedaba era... Es una especie de odio, resentimiento, mucha desconfianza. ¿Cómo vivía usted eso estando en la ADC, por ejemplo, dentro de, del partido, en, en medio de la vida política? ¿Cómo se vivía eso? Bueno, yo, yo era parte, de, era, un, un, era un asesor del, del Consejo Nacional del Partido, asistía a todas las reuniones del Consejo Nacional del Partido, pero mi campo era más bien los medios de comunicación. Uh -huh. Yo era miembro del directorio del diario La Prensa, que era el diario del partido, era miembro del directorio de la radio Almacea, era miembro del directorio de la radio cooperativa, y fui director de, de, de campañas electorales del partido. Claro. Pero como unos tres meses antes, era evidente que este país iba hacia una tragedia colectiva. Y todo el mundo sabía a mí. A mí me molesta cuando la gente dice, no, es que yo no sabía nada. Yo descubrí que esto ocurrió el día que vi los, los Hawker Hunter bombardeando la moneda. La verdad es que el sistema estaba enfermo. Estaba enfermo y estaba cayéndose a pedazos. Y cuando usted dice que yo sabía, era un rumor a voces. Absolutamente. Uh -huh. eh, Carlos Altamirano, en sus memorias, en su conversación con Gabriel Salazar, dice que 60 días antes era claro que ellos estaban derrotados política y militarmente y en esa época por ejemplo cuando, cuando se produce el bombardeo de la, de la moneda al suicidio de Salvador Allende Eric eh, Hobsbawm que era uno de los intelectuales el intelectual marxista más respetado del mundo occidental sí, claro. escribe un artículo con mucho dolor porque él era eh, partidario de Salvador Allende y dice eh, el golpe no sorprendió a nadie. Ajá. Aún con toda su brutalidad, eh, se sabía que venía. En Chile, en esa época no había internet, las comunicaciones telefónicas se, habían, se hacían vía operadora y los periodistas eh, que venían para acá se instalaban en el hotel. Y en ese momento, por ejemplo, eh, los periodistas se quedaban por semanas en Chile porque la situación se deterioraba, se deterioraba, se deterioraba. Se deterioraba militarmente también. Era como una escena en cámara lenta de alguna forma, ¿no? ¿Mm? Era como una escena en cámara lenta que iba en desarrollo. Sí, había imprudencia de muchos lados. Eh, por ejemplo, la democracia cristiana alentaba demandas que a ningún gobierno podía cumplir. ¿Como cuáles? Bueno, aumentos salariales brutales, en fin. Eh, la propia izquierda, en vez de, de poner orden en la cosa económica, decía, si las masas lo quieren, y eso alentó una, una, una inflación, había acabaramiento, en fin, la situación era, era complicada. Y en el plano militar, eh, claramente... Empiezan, el país empieza a, a mirar hacia los militares. Uh -huh. eh, Salvador Allende va a cometer eh, varios errores graves en esta materia. Uno fue el nombramiento 20 días antes del golpe de Augusto Pinochet, a quien él creía que le era leal. Claro. Y el nombramiento de Gustavo Lee, el más duro de la Junta Militar, que lo nombró unos 10 días antes. En los últimos 60 días del gobierno del presidente Allende, hay tres ministros de, de defensa. Clodomiro Almeida, que dura unos días más de un mes. Carlos Prats, que era el comandante en jefe del ejército, que dura 14 días. Y en el momento del golpe está hablando Letelier, que va a ser asesinado en, en Washington. Washington. Sí. Eh, entonces, esto era una situación muy, muy, muy dramática. Genaro, ahora, aun cuando no fuera sorprendente el golpe, en el sentido de que muchos lo anticipaban, ¿era inevitable? ¿Era el único camino posible? No, yo no creo que hayan cosas inevitables. Yo creo que eh, faltó generosidad de, to de todos lados. Eh, hubo gente que en ese momento, eh, me carga nombres porque muchos de ellos están están muertos y, y con ellos tuve a veces relaciones curiosas por ejemplo a Carlos Altamirano lo conocí uh -huh. fue tremendo en sus errores pero fue tremendo en su autocrítica años después a, años después Carlos Altamirano por ejemplo creía en, en lo de avanzar sin transar y cuando se planteó el diálogo con la democracia cristiana dijo por ningún motivo en la democracia cristiana habían algunos que decían: por ningún motivo, esto es un engaño, no vayamos. Entonces, el, el clima era muy. Y, y yo creo que eh, la derecha sabía dónde íbamos. ¿Y, yo ¿Y yo ¿Estaba creo conforme con ese camino? Yo creo que ellos sabían que esto terminaba en un golpe militar y querían un golpe militar. Uh -huh. Y por eso es que el mismo día que se produce el golpe, ellos se disuelven. Y establecen el más absoluto respaldo a la dictadura. Genaro, ¿y hay algún hito en particular? Entendiendo que estos procesos son muy complejos, pero ¿hay algún hito que eh, marque ese camino en dirección a un golpe? No creo que haya un hito. Hay muchos hitos. Hay muchos errores. Hay muchas irracionalidades. Hay muchos odios. Eh, el país tenía. De repente había una marcha de la oposición, se juntaban 200.000 personas fácilmente. Y al día siguiente había una marcha de la unidad popular y se juntaban 200.000 personas. Entonces el país vivía en las calles, las huelgas, la huelga salvaje en el mineral del Teniente en contra del gobierno de Salvador Allende. Eh, las, eh, y al final eh, hay un error muy grande, que es que yo creo que el gobierno de la Unidad Popular, entre muchos errores que cometió, uh -huh. hay uno muy grave, que desconoció el poder de la pequeña burguesía. ¿A qué se refiere? Me refiero a los pequeños propietarios agrícolas, los camioneros, los comerciantes, uh -huh. esa gente que es la pequeña burguesía, que, que, que no, no son ricos, tienen ideas conservadoras, pero, pero son... esa gente de repente se sintió amenazada. Y esos son los que van a hacer el paro de octubre. Uh -huh. El paro de octubre no lo hacen los ricos, no lo hacen... ¿Por Primero porque ya estaban entregados y en segundo lugar porque... Ellos no. Ellos tenían mucho que perder. Había un riesgo de expropiación, ¿no? Claro, y, y tenían todavía les quedaban bancos, industrias. Pero los pequeños empresarios eran dueños de su trabajo y dueños de su, de su capital. Un camionero es una persona que es dueño de su camión, que maneja su camión y que trabaja con un pariente. Y el comerciante pequeño es, como lo vemos? Detrás un del señor, mostrador. claro, detrás del mostrador, él, su señora, sus hijos, y entonces en un momento determinado esa gente para. Uh -huh. Y eran los únicos que verdaderamente podían... Y ahí el, el, el proceso toma una velocidad enorme. Genaro, sí. eh, cuando llega el golpe eh, y se produce el golpe, ¿qué rol tuvo la democracia cristiana en las semanas previas a ese desenlace? Bueno, la democracia cristiana tuvo en esta materia, como todos, tuvo una cuota de responsabilidad. El que diga que no tuvo responsabilidad, miente. Aquí todos tuvieron responsabilidad. Responsabilidades distintas, algunas más graves que otras. Hubo gente que dijo, tenemos armas para combatir, y no tenían armas, y en dos, en dos horas estaban fuera. Caso el Mir, por ejemplo caso los cordones industriales uno tampoco le podría pedir a los cordones industriales que fueran a masacrarse enfrentando a las fuerzas armadas pero la provocación estaba hecha la democracia cristiana creyó mi impresión es que creyó que esto iba a ser breve uh -huh. y apoya el golpe tuvo una actitud ambigua muy ambigua yo quiero decirlo con eh, con, con franqueza pues yo fui muy amigo de don Eduardo Frey. Uh -huh. Yo creo que don Eduardo Frey lucha bien, como Elwin también, eh, ese, ese momento. Cuando se produce el golpe, don Eduardo hace una declaración que a mi juicio fue funesta. Dice: Los militares salvaron Chile. En el diario ABC de España. Así es. Y la verdad es que no puede haber un salvataje de un país con 3.200. Eh, detenidos, desaparecidos ¿pero eso no reflejaba el sentimiento mayoritario dentro de la DC. no, lo que pasa es que cuando se produce el golpe, se produce con una brutalidad que la gente no no estimaba las declaraciones, las memorias de Luis Corvalán, nos sorprendió la brutalidad y entonces empieza una política de exterminio el día 11, 12 y va creciendo y creciendo Don Eduardo Frey, siete días después, ocho días después, el cardenal Silva Enrique hace un tedeum uh -huh. en la gratitud nacional. Y entonces invita a los expresidentes. Don Eduardo tiene dudas de ir, pero lo llama el cardenal y le dice, mire, no me deje solo. Y él va. Y se sientan los tres expresidentes en el orden protocolar. Primero el más antiguo, Gabriel González. Segundo, Jorge Alessandri, y finalmente Frey, que era el más reciente. Cuando termina esto, Gabriel González Videla dice: Vamos a darle la mano a esta gente. Y Eduardo Frey dice: Yo no voy. Mm. Y entonces parten Gabriel González, Jorge Alessandri, a saludar a la Junta Militar, y Frey se va y nunca más va a tener contacto con un miembro de la Junta Militar. Y pasa activamente la oposición a la, a la dictadura. Bueno,. Eh, lo, lo que pasa es que lo que quiero decir es que era un momento muy, muy dramático. ¿Pero no era previsible ese escenario antes de, del 11 de septiembre? Sí, llegaron a dictadura con esta Pero características? es distinto pensar que esto viene a cuando en el momento que viene uno encuentra que, porque Chile es una sociedad pequeña, eh, yo estaba en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Yo tenía compañeros que ya cuatro días después sabíamos que habían sido asesinados. Habían otros que estaban presos. ¿Cómo, y le, que, ¿cómo le impactó eso? enterarse de esa noticia en los días posteriores. Bueno, la porque, porque la, la, era el rumor, pero era, era la gente que llegaba y decía: Mira, eh, encontraron el cadáver de Tal en la morgue. En la morgue. Entonces, eh, y fue una carnicería. Hay que pensar que el Partido Comunista ejecutaron 14 de los miembros del Comité Central. Sí. 14. Y, 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 y los detenidos desaparecidos son 3.200, ¿no? Genaro, eh. usted ha contado que 60 días después de, del golpe eh, estaba en la casa de Don Eduardo Frey Montalva, el expresidente, eh, y le pide que se quede a una reunión. ¿Qué pasó en ese encuentro? ¿Qué nos puede contar de ese encuentro? Bueno. Yo por mi amistad con don Eduardo me estaba con él y me dice, mira, mire, porque él, yo lo trataba con mucho respeto, le tuve mucha, mucha admiración. Era un hombre de una cultura, en fin. Eh, quédese porque viene Patricio Elwin, que era el presidente del partido, y Sergio Osa, que había sido su ministro de defensa. Y queremos discutir la situación que pasa yo me quedé. conocía a mucha sergioza eh, y a patricio elwin y entonces ahí se produce una escena muy, muy dramática porque patricio elwin empieza a contar lo que está viendo y dice la cantidad de muertos es horrible las ejecuciones sumarias son atroces y de repente empieza a llorar fue una cosa muy muy dramática. Y, y eso fue lo que, lo que, íbamos, lo que íbamos sabiendo. Eh, y eso no margó. ¿Y qué dijo el presidente Eduardo Frey? Bueno, él estaba igualmente conmovido. Uh -huh. Hay que pensar que, que don Eduardo escribió muy luego, era el jefe de la oposición. Uh -huh. usted, escribió, ¿Cómo cree usted que cargaban con ese peso los líderes de la democracia cristiana considerando la posición que adoptó la D.C. antes del golpe? De, vuelvo a decir, todos teníamos culpa, todos teníamos culpa. Para decirlo de una manera directa, los demócratas cristianos le habíamos ofrecido al país una oposición para salvar la democracia y contribuimos a la entronización de la dictadura. Uh -huh. eh, los socialistas le habían ofrecido al país una revolución y contribuyeron a crear una contrarrevolución extraordinariamente violenta. Los únicos que sabían a dónde iban eran cierta gente de la derecha. Uh -huh. Yo creo, mayor, mayoría en de la derecha que querían un golpe. Pero los demás teníamos que cargar con una culpa. Sí. Porque no cómo un grupo de gente tan tan inteligente, tan bien formado, pienso socialista, el Partido Comunista de la época, la democracia cristiana, eh, ¿cómo no fuimos capaces de parar esto? Uh -huh. Ese es mi, mi, mi sentimiento de, 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 de culpa, que bueno, todos, sí. todos lo asumimos. Genaro, saltemos en el tiempo y veamos cómo se está produciendo este debate hoy día, a 50 años del, del golpe de Estado. ¿Qué visión tiene usted respecto a la forma en la que se ha abordado este tema, eh, donde han surgido y aflorado tensiones que eh, son sorprendentes, quizás pensando el paso del tiempo? Bueno, yo creo que en esta materia, perdón que me voy a ir de teoría, <laughs> eh, yo creo que hay que distinguir entre memoria e historia. Uh -huh. La memoria es insoslayable y muestra lo que fue la terrible represión y la política de exterminio sobre comunistas, el MIR, el Partido Socialista, eh, sobre dirigentes campesinos. Esa memoria hay que preservarla, porque el recuerdo del horror eh, es una vacuna para que estas cosas no vuelvan a suceder. Pero hay otras partes que es igualmente legítima, uh -huh. que llegaría a decir, ¿por qué llegamos a esto? ¿Qué factores hubo? Hubo factores internacionales, hubo factores nacionales, hubo irresponsabilidades, eh, hubo muy mal manejo de la economía, hubo muy mal manejo eh, de, de, de la política militar, y eso no es justificar el golpe. Uh -huh. Porque el golpe es injustificable desde el punto de vista moral. ¿Y por qué es importante ese ejercicio de historia? Porque es ahí donde los países aprenden de su historia. Uh -huh. Y yo creo que la gran tragedia de Chile es que de repente quedamos referidos única y exclusivamente al problema de la memoria, que ya le digo, es imprescindible salvar y conservar. Pero hay que discutir por qué pasó. Genaro, por último, a la luz de toda esa experiencia vivida y ese análisis anterior al golpe, ¿ve con preocupación lo que está ocurriendo hoy día en Chile? ¿Ve con preocupación la institucionalidad y la democracia en Chile? Son, es, un, es un tiempo muy distinto, afortunadamente. En ese momento, eh, los partidos de izquierda, socialista y comunista, representaban más o menos el 32% del electorado. Además, ellos estaban en un proceso muy radical, que no tiene nada que ver con lo que es el socialismo después de la renovación socialista y el propio Partido Comunista, que hoy día no está planteando eh, eh, el asalto al poder. La democracia cristiana era un partido muy ideológico, que no quería saber nada ni con la izquierda ni con la derecha. Hoy día la democracia cristiana está muy destruida, pero igual hace falta... Un, una fuerza de centro que pudiera ser de, de puente. Y la derecha en ese momento estaba deslumbrada con la posibilidad de un golpe militar. En el mundo estaba la Guerra Fría. Y la Guerra Fría alentaba eh, golpes de Estado en todas partes, los propios y los ajenos. El 68, eh, Rusia, eh, la Unión Soviética. Invadió Checoslovaquia, una cosa monstruosa, que fue condenada por los socialistas, pero respaldada por los comunistas chilenos. El año. eran años atroces. Se decía que los norteamericanos señalaban de que. perdón la expresión, pero. decían respecto de algunos dictadores: decían, este es un hijo de puta, pero es de los nuestros. Y en consecuencia, en esta materia eh, había un. se alentaban los golpes militares en todas partes. Teníamos guerras monstruosas, como la guerra de Vietnam, por ejemplo, que le costó a lo menos un millón de muertos a los vietnamitas. En consecuencia, era otro mundo. Este es un mundo con todas sus fallas, mucho mejor, yo creo. Esa es mi impresión. Creo que ahí unas dosis de racionalidad mayor. Eh, y no veo en, en ninguna fuerza que quiera eh, de verdad eh, destruir la democracia hoy día en Chile. Género, gracias por estar con nosotros. Hasta ahora Allende era un hombre de convicciones republicanas, pero resulta ser de que tenía, tenía dentro del Gobierno un montón de locos que lo único que querían era romperlo todo.